Friday, May 1st, 2020. Today, the class, grammar of the class is future. Future with going to. Future with going to. I'm going to write the pattern. Voy a escribir la fórmula que ustedes van a seguir acá. The pattern, la fórmula que ustedes van, la estructura, structure of the sentence, making order, subject. Teacher, what is subject? Subject is animal. Person, animal, that you use to talk. Es el sujeto, la persona, animal o cosa de quien se habla. Okay. Good morning, everybody. Subject, plus. Verb to be. Plus verb. Verb to be. Verb to be is am, is, are. This is the verb to be. El verbo ser o estar. Verb to be. Subject, verb to be. Plus going. Going to. Plus principal verb. Complement. Subject, verb to be, and his answer is that going to. It's very important this expression. Going to. Going to. Voy a. Yo voy a estudiar. Va a trabajar. Ella va a comer. Ellos van a jugar. Ella va a tomar una bebida caliente. Ellos van a chatear. Van a ir al futuro. Principal verb. First of all, tengo que recordar the pronouns. I, you, he, she, it, yeah. Until here is yeah, she. The first pronoun, esos son los pronouns. I. I, los pronombres. Básicamente tienen que saber primero usar los pronouns. I, the first pronoun, I. The second person, you, you, él le dice, he, you, you. The third person of singular. The third person. He. They say. He. He. He is a boy. He. He. The third person. Tercera persona. He. Third person. He, she, and it. Es la tercera persona del singular. He, she, and it. She. She is a girl. She. They say. You dicen. She is a new student. She is a new student. He, she, and it. Son pronombres en tercera persona. Abigail, hello. Hi. Primera persona. You, he, she. I, remember the first person, I, is with the verb to be am. El verbo to be, cero estar, is, pero los pronombres, ¿con qué verbos irán? Con am, con is, con are, ¿con quiénes irán? Angelito, hello. Omar, everybody, hello.
Yeah. Let's continue. I am. You are. The third person of singular, la tercera persona del singular. He, she, it. He, she, it. He, she, and it is the verb to be. Go, he, she, and it, go with the verb to be. Is, va a ir con el is. The first person, el único que va con el am is the first person. I am an English teacher. I am going to make another class in the afternoon. Voy a hacer una nueva clase en la tarde. I'm going to teach in the afternoon. Voy a enseñar. Going to is a future. Es un futuro. Se puede realizar. No at the moment. Later. Más tarde. Tomorrow. Today, no. Yesterday, no. Tomorrow, the next day. Al día siguiente, tomorrow. Next week, la próxima semana. Next month, el próximo año. Next year. Next month, el próximo mes. Next year, el próximo año. Next class, la próxima clase. Next day, al día siguiente. Later, más tarde. It's an action, not at the moment. You are he and she, you singular. We, you, and they. Este está en plural. Está en plural. Plural. Está en singular. Pronouns. Personal pronouns. Pero se lo. Yeah. Okay. I, you, he, she, it. I, you, to, he, she, and it is. We, plural pronouns. We, look at this. We, nosotros, we. We. You, they. Ese de acá, you, el anterior era you singular, tú. They, tu voz. A Sebastián le digo, hello Sebastián, your classmates, they, tus compañeros, they are listening the class, they are talking. Él le dice a él, hey, the boy and the girl are talking, conversando. We, you and they is with the verb to be are, with the verb to be are. Can you see, pueden ver? Can you see the board? Can you see the board? Carita, hello, mi Kiara. Yeah. Write down, copy. Write on your notebook. Escribir en su notebook. Write. Can you see? ¿Pueden ver la pizarra? Write down. Tiene su notebook. Hello, Fiorella. Fiorelita, hello. A ver, write down.
Okay, write down, copy and write down on your notebook. Happy birthday, Maria Rosa. Happy birthday to you. Erita, happy birthday. Happy birthday to you. Clavito. Copy and write down.
Ya, mi rey. Y ahí rey ya, ¿no? Look at this. Finish. Finish. ¿Terminaron, chicos? ¿Terminaron? Hello, ¿terminaron? Quiero saber. El Piero. Yeah, finish, ¿no? Les voy a explicar esto. Okay, let's see. We are going to learn a new vocabulary. We are going to learn new vocabulary. This is about the camping. Pero si ustedes recuerdan, generalmente, cuando era Semana Santa, celebrábamos Semana Santa, algunas familias solían, este año no, porque nos agarró la pandemia, en Semana Santa, acostumbraban a salir de camping, a ir de campamento. Y compraban sus cosas acá en un supermercado, por ejemplo, que una carpa, un sleeping bag, que es la bolsa de dormir, un grill para parrilladas, linternas y accesorios que se utiliza para hacer un camping, un paseo al campo. I'm going to talk about the camping. This is, hey, ellos. Vamos a hablar de they, ellos. They are going to go to a camping. Van a ir a un camping. What is it? Este es un coaster o un minivan. Minivan. The family, they are going to travel. They are going to go transport minivan on a minivan. Look at this is a father. The father is half money. The father have money. Yeah, the father has money in a hand. Yeah, he is going to buy a tent. Va a ser él. Él va a comprar una carpa. He is going to buy a tent. Bye. Is a boy. A boy has a flashlight. A boy has a flashlight. Tiene. Va a llevar al camping. Él va a llevar una linterna. He's going to take a flashlight, va a llevar linterna. Here, my father, yeah, is going to cook. My father is going to fry the sausages. Fry sausages. Mi papá va a freír las salchichas. La familia se divide el trabajo. Yeah. They, my brother and my sister, are going to eat. Ellos van a comer marshmallow, malvaviscos. My brother and my sister are going to swim. They are going to swim in the river, in the ocean, el río. They are going to swim. ¿Qué van a hacer ellos? Si están con ropa de baño, obviamente they are going to swim. Si tú ves a un niño que está con una pelota de fútbol, está con ropa de deporte, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer futuro?
él va a jugar fútbol. Okay. What are they going to do? ¿Qué van a hacer ellos? They are going to swim. They are going to swim in the river, in the ocean. Si se van al campo, entonces van a nadar en un río. Si se van a la playa, the ocean. This. My cousin, mi primo, my cousin is going to play the guitar. My cousin is going to play the guitar. Play the guitar. And the rest of the family is going to sing a song. El resto de la familia va a cantar una canción. Sing a song. Play the guitar and sing a song. The boy is going to take a camera. The boy is going to take photos, pictures. The boy is going to take photos. He is going to take, Elba, take a camera. Take a camera. My mother is in the river. My mother is in the river. My mother is going to wash. My mother is going to wash. Wash, wash, wash. My mother is going to wash. My mother is going to wash. My mother is going to wash the dishes in the river. River, what is the example of river? River, creque river, la leche river, river, river. Look at here. My mother is in the river. Look at, my mother is in the river, river. She is going to wash the dishes. She is going to wash the dishes, the river. My little sister, mi hermanita, my little sister, is going to sleep. She is going to sleep in the sleeping bag. Into the sleeping bag. This is sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping bag. Okay. I'm going to write the vocabulary about the camping. Equal the first, igual al comienzo. When I finish, you are going to write down on your notebook. First, listen, look at. Vocabulary. 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 Can you see? ¿Pueden ver ahí o volteo la voz? Can you see? ¿Pueden ver? Si no, para voltear la laptop. A ver, number one. This is camping. Go camping. Number one. Buy. This is a verb. Buy. Number two. Travel. Number three. Go. La vie.
travel. Travel. Viajar. Go. Ir. Number four. Book. Number five. Number five, no? Number five. Let's continue here. Number six. Number six. Number six. Swim. Swim. Number seven. Cook. Fry. Cook. Fry. Swim. Swim. Nadar. Cook. Cocinar. Fry. Freír. Eat. Drink. Eat a hamburger. Eat a pizza. Eat pizza. Some pizza. Eat. Drink. Drink Coca-Cola. Drink Coca-Cola. Sing a song. Sing. Play has two meanings. The dos significados. Play football. Play basketball, play volleyball, play frontón, etc. Any sport. Play with an instrument es tocar. Two meanings, tiene dos significados. Hey. Sí. Oh.
Okay. Copy. Write down. Can you see the board? Can you see the board? Puede ver la pizarra sin notar el lado. Can you see? Pueden ver. Write down on your notebook and notice su cuaderno. Write down. Chicos bellos, te nota la voz. Can you read? Pueden leer, can you read? Can you see? Pueden ver. Para que si no, para mover la laptop. Parte, ¿no? Falta la otra parte para que copien. Ahí. Excellent. Listen to me. Repeat after me. Repeat after me. Buy, buy, buy. Travel, travel. Go, go. Walk, walk. Take, take, take. Buy, no voy. Correct pronunciation is by travel, go, walk, take. Next, number six, swim, swim, cook, swim,
swim, cook, cook, fry, cook, cook, fry, eat, 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 drink, 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 sing, sing, play, play, sing. For example, Shakira is going to sing a song at night. Va a cantar. Todo esta clase es lo que va a hacer más tarde. For example, another example. I'm going to eat my lunch. Voy a almorzar. We are going to eat your lunch at 2 o'clock. No, 1 and a half, 1:30. 1:30. Okay, activities later. May rest. May rest. Right. Ahora, things, cosas que van acompañadas de los verbos. Yeah. Number one. For example. ¿Qué me pasó? No. Wash. 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 Me faltó uno. Wash. Wash. I say, look at the first. Go camping. Go camping. Bye. Bye, el father. What do you need to buy in a camping? ¿Qué necesitan comprar? What do you need to sleep? Para estar adentro, para stay in the camp. What do you need? Sleep on the grass? No. Sleep in a tent. Sleep in the sleeping bag. And sleep by a tent. By a tent. By a tent. It is a verb. This is thing. This is object. Tent. Number two, sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping bag. Sleeping. Sleep. Y yo digo hasta acá, solamente sería sleep. Is the verb. Sleep. Sleep. Pero el objeto donde yo voy a dormir dentro se llama sleeping bag. Todo junto. Sleeping bag. Sleeping bag. Buy, buy, el verbo comprar. Money, money. Buy a tent. Buy a tent. My father is going to buy a tent. Buy.
money, soles, soles, bill, billete, buy a tent, sleep, sleep in the sleeping bag, sleep in the sleeping bag, flashlight, the boy, my brother, the boy of my brother, he's going to take flashlight. My brother is going to take llevar, flashlight. Abuelito, te quiero contar una cosita. Flashlight. Camera. ¿Cómo se llama la montañita solita? La montañita solita. La letra, la solita, la montaña, ¿cómo es? Muy bien, ¿y cuando va acompañada de la E? ¿Cómo dice la oveja? La que tiene dos colitas, ¿cómo se llama? La que tiene dos colitas, ¿cómo se llama? La que tiene sombrero. La que tiene sombrero, ¿cómo se llama? La que tiene dos colitas. Fry sausages. Swim. Hey. Ahí corre. ¿Puede verlo bien? Can you see? ¿Puede ver? Can you see the board? I can see very well because it's dark. It was a blackout. Hubo apagón.
I can see. I'm going to use a flashlight. Flashlight. Flash, flash, flash light. Sleeping, sleeping, sleeping bag. Sleeping bag. Flash light. Flash light. Camera, camera, camera. Dishes, dishes. Cámara, cámara, cámara. Cámara, cámara. Acá. Acá. Oh, so sorry. Lo siento mucho. Del apuro. Thank you so much for telling me. Eso quiere decir you are paying attention. Congratulations. Thank you so much. Thank you. You are paying attention. Estás atendiéndome. Good. Sing. Cantar. Sí, cantar. Camila, ¿esto? Camila. ¿La vivienda solita? ¿La vivienda solita? ¿La vivienda solita? ¿La vivienda solita? ¡Oh! ¡Oh, seguro! ¡Oh! ¿Cómo se llama la que tiene el rojo? ¿La montaña? ¿Montaña? Dishes. Oh, oh my God. Sausages. 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 Salchichas. Ahora, may I erase? ¿Puedo borrar esta parte? May I erase this part? May I erase this part? Yeah, yeah, with double L. Ya, ya, ya terminé, ya, ya. Okay, let's see, let's continue. So, it is camping, fire, fire, firewood, firewood, la fogata, firewood, and fried sausages, camping, mini barn, barbecue es la parrillada, barbecue es parrillada, pero yo les voy a enseñar con solamente con sausages, swing in the ocean, sing a song,
camera, wash the dishes in the river. In the river. Wash the dishes in the river. Now, finish the vocabulary. Oh my God, sorry. Finish the vocabulary. I'm going to write sentences with the grammar. Going to. Que tenemos el vocabulario, ahora lo vamos a unir, este vocabulario, lo he escrito para que ustedes lo comprendan, voy a hacer oraciones con el going to, que era nuestra gramática de hoy, going to. Do you have any question until here? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Do you have any question? Brigitte, termina la clase a la una. A la una, hija. Ya, a ver. Después, a ver, 20 para la una. 20 para la una. Les voy a dar un momentito para ver si alguien quiere hacerme pregunta, alguna mamá. Ya, y les doy también las cosas, la forma de cómo voy a evaluar. ¿Ok? Continuamos esto. Sentences. A ver. Usando la gramática, la fórmula que yo les di al comienzo, grammar, era primero el subject, sujeto, luego era el verbo to be, am, is, are. Ok, subject, continue, verb to be. All right. One. My father. My family, my. A ver, si yo quiero reemplazar, si yo les digo, replay the subject for pronoun, va a reemplazar este sujeto, va a cambiar por pronombre, reemplazarlo. Sería I, no. Sería he, poco. She, menos. We, nosotros, yes. We, yo digo my family and me and I. We, my family and I. Yo puedo decir, I can say my family and I, or my family and me. Puedo escribir así. My family and I, como todavía ustedes no conocen los object pronouns, para no confundirlos, les voy a decir my family and I. My family and I, lo tengo en mi cabecita. My family and I se puede reemplazar por nosotros. Yo les dije el we, you, they. Va acompañado del verbo to be, are. Okay. We, you, they, go with are. Family and I are. Going. Ay, Miss, ¿por qué lo escribes tan grande?
lo escribo grande para resaltar que esa es la gramática que estamos tomando. Una acción que se va a realizar más tarde, mañana, como decía, en el futuro. My family and I are going to. Como a mí no me alcanza, pero a ustedes sí les va a alcanzar en su notebook, siguen. Continúen. My family and I are going to. Are going to. Are going to go to camping, to a camping. Okay? My family and I are going to go to a camping. Nosotros vamos a ir a un camping, un paseo al campo. Number two. Number two. My father or my dad. Yes, my father. He. But now he, she, need. My father is he. My father, he. Okay? He. My father is going to My father is going to buy a tent and flash my father, he is going to buy a tent and a flashlight. My father is going to buy. My father is going to buy a tent. And a sleeping bag. Copy this, right. Right. No, ya me Brunito, you don't want more class? You don't want more class? ¿No quieres más clases, Brunito? Why not? Are you bored? ¿Estás aburrido, mi amor? Moment, please. It's necessary, the class.
pues yo me enfoco específicamente, ¿ya? Aquí me voy tú, si ustedes ven el going to, action at the future, ¿ya? Action in the future, no the moment. Por ahí he visto dos veces consecutivas que me escriben ya terminé, ya, así no. No, mis amores, ya. Bye. Acá, ya no. Así, ya, finish. Finish. Finish this part. Yes. Number three. My mom, my mother is my mother. My mother, she is with the birth to be. Is with is going to. Fry. My mother is going to fry. The sausages. My mother is going to fry the sausages. Mi mamá va a freír las salchichas. Yeah, the next. My brother, he is. Going to. Thank you.
My brother is going to take, this is the verb, llevar. My brother is going to take, va a llevar una linterna. My brother is going to, va a llevar una linterna. Number five. My sister and my sister and my brother listen, my sister and my brother, if I want to change or pronoun the subject, yo quiero cambiar, change. Este sujeto por un pronombre, ¿cuál será el correcto? ¿Cuál será el correcto? ¿Será he? ¿Será she and he? ¿He and he? No, un solo pronoun. He, my sister and my brother. Yo quiero que los dos lo cambien por un pronoun. Sería they. They. They, 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 okay, my brother, my sister. My brother and my sister go in the verb to be, they are, my sister and my brother are going. My sister and my brother. My sister, my brother. My sister and my brother go camping. My father is going to buy a tent. My father is going to buy a tent. José Papito, my father is going to buy a tent. My sister and my brother are going to swim. I'm going to swim. In the river. My brother and my sister are going to swim in the river. Can you see everybody? Brunito, ¿qué pasó, mi amor? ¿Alguna pregunta? Thank you.
voy a escribir una más y una oración más. Y luego voy a hablar con ustedes y con sus papitos, ya si quieren preguntarme algo. Ok, voy a mover un poquito para acá la laptop, ¿ya? Ay, yo puedo hablar de mí, puedo hablar de mí. La última ya. Ay, el primer pronoun se refiere a mí. Ay, el único que va con el verbo to be am. Ay, 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 am. No olvidarse así. Para que no se olviden, les voy a enseñar un truquito. Ay, ay, am. Acuérdate cuando tú dices yo como. Ay, am, ay, am. Es el único que va con el verbo am, con el to be am. I am going to, I'm going to wash. The dishes. Voy a lavar la vajilla, voy a lavar el servicio. I am going to wash the dishes in the river. Ahí nos quedamos. Ok, hijitos. Finish, correct. You are very, very responsible. I am happy because you are helping me. I'm very happy because you are paying. Congratulations, because you are paying attention to my class. Thank you so much. A ver, ahora sí, voy a preguntarles si hay alguna duda. Por si acaso, esta clase de YouTube va a quedar grabada. Si ustedes quieren volverla a escuchar, pues la pueden volver a entrar ahí en intranet YouTube. Entonces ahí pueden escuchar las veces que desean. La voy a subir a intranet. Perfecto. Bien, voy a hacer la próxima clase. Voy a poner las figuras y les voy a tomar, por eso quiero que se graben esto, el vocabulario específicamente. Primero les voy a tomar vocabulario. A ver, how many students are there in your class? ¿Cuántos alumnos tienen en clase? Chicos, disculpen, de repente los estoy tapando y no han terminado alguien. But how many students are there in your class? ¿Cuántos niños hay en su salón de clase? Your classroom. Ya, bueno, no importa. Escúchenme, chicos. Estas
estas fichas, yo les voy a, en la próxima clase los voy a evaluar, por eso quería saber cuántos niños hay. De 5 en 5 o de 8 en 8, entrar al Zoom y poderles tomar el vocabulario. ¿Ok? Después ya en otra clase, próxima clase ya, en la otra clase, hacemos oraciones con el going to. ¿Ya? Pero lo que quiero que se aprendan es el vocabulary. ¿Ya? El vocabulary. Quiero que me digan si tienen alguna duda, alguna consulta, una pregunta. Esto lo copian en su cuaderno, en su notebook. Si se han atrasado en algo, pueden entrar al intranet. Hijitos, y mañana les estoy enviando una ficha para practicar en casita sobre esto. Si no la pueden hacer, me pueden mandar a mi WhatsApp personal para indicarles alguna duda. Realmente les pido, en primer lugar, les agradezco tanto la participación de los papitos, el apoyo de los papitos y la de ustedes, mis preciosos alumnitos. Ya, me encantó estar en contacto con ustedes. Creo que todos están bien. Pido a Dios que esta pandemia ya termine con el favor de Dios, con la ayuda de nuestro Señor y la bendición para poder hacer nuestras clases presenciales. Yo sí les digo que disculpen alguna cosa, algún errorcito por ahí, porque les digo, ni ustedes, papitos, niños, ni nosotros, profesores, estábamos preparados para algo como esto, para una comunicación por una plataforma virtual. Lógicamente, se les da la clase, pero no es como estar en persona, como darlo presencial. Porque quiera que no, puede ser muy adelantado, pero esta es una máquina. En cambio, cuando estamos en el colegio, tenemos contacto, profesor, alumno, preguntas, de repente quieren, qué sé yo, conversar conmigo cerca, a ver qué me aconsejas, de repente un abrazo, un incentivo, es diferente. Como les decía, miren, ahorita estoy disfónica, lo que pasa, y también estoy súper, súper estresada. Y diga, ay, mis, no es para tanto. Sí, lo que pasa es que yo, mamitas, no es como tener una aula. Yo, no es que me estoy quejando, simplemente les digo que traten de entenderme. Yo no solamente tengo un aula, tengo 6 grados de primaria, A y B, o sea, 12 secciones, más primero A, B y C de secundaria. Tengo clase en la mañana, a veces seguida, y luego en la tarde. También tengo que levantarme ya a tomar mi desayuno así apuradita, hacer mi clase, de ahí terminar, dar la otra clase, así. Y luego preparar mi almuerzo, que también soy mamá, ahora toda la familia, de repente en el día, en el tiempo de colegio, mis hijos trabajan, pueden almorzar, pueden no trabajo por ahí, yo puedo almorzar tarde. Pero ahora estamos todos en casa, tengo que preparar los alimentos, tengo que preparar mi clase para la tarde, hago mi clase en la tarde, terminar luego, otra vez, para preparar fichas, trabajo, videos, ya en clase, no es fácil, por eso disculpen alguna cosa, por el apuro, de repente por ahí, y coloqué en lugar de cantar, que puse cargar, no sé qué cosa, ya, les digo que me disculpen, yo lo hago con mucho amor, les tengo mucho cariño por algo, yo les he tenido a algunos niños desde primaria, desde inicial a otros, estoy contentísima, me gusta mi trabajo, pero hay cosas que son superiores a uno. Estoy contracturada, me duele la garganta, tengo que cantar con primer grado. Lo que entiendan, ahora el hecho de evaluar también es fácil, ya por eso quiero que me ayuden ustedes preparándose el vocabulario, que se lo aprendan para que sea un poco más fácil.
Ahora les dejo el paso a las mamitas que quieran preguntarme algo. Ah, creo que simulacro no va a incluir varias clases, solamente comunicación, matemática, creo que los dos. Ya no va a incluir inglés, ¿no? Ya, a ver, ¿alguna consulta? Mamita, ¿quieren saber algo? No voy a entrar al Zoom. No voy a entrar al Zoom ahorita. De repente la próxima clase para evaluar. ¿Alguna pregunta de mamita? Yo sé que las mamitas también quieren preparar su comida, su almuerzo. ¿Alguna pregunta de algún niño? La niña. Me encantaría tenerlos enfrente. No, preguntas con respecto al desarrollo de clase, si les gustó esta plataforma, si tienen preguntas sobre la clase. Por ejemplo, me dicen, ay, Miss, no quedó claro con qué verbo va, con qué verbo to be va el we, el you y el they. Yo les hago hincapié, we, you, they, como son plurales, con el verbo are, el verbo to be are. Ahora me dicen, ¿y el I? ¿Por qué no va a ir con el is? Porque el I es un pronombre que siempre va a ir con el verbo to be is, going to. Esa clase de preguntas, quédeme. No hay problema. Decía una mamita que se perdió un poco de clase. No hay problema porque este video queda grabado. No es una clase en vivo, pero queda grabado. Lo voy a colgar en intranet. Mañana envío una fichita que corresponde a esta clase. A ver, ¿alguna pregunta? La próxima clase ya me contacto con el Zoom. Primero, la próxima clase hago una hora, lo que es la clase, reforzarlos. La siguiente hora puedo tener contacto con ustedes visual. ¿Ninguna pregunta? ¿Niños ni papitos? Bueno. It was a pleasure to have a class with you. Fue un placer tener clase con ustedes. Que los papitos también estén ahí atrás guiándolos a sus hijitos. Recommendation, practice, clase dada, clase practicada. El cuaderno limpio, en orden, para que puedan estudiar, practicar. Don't leave, no salgan. Don't leave house. Stay at home, quédense en casita. If you go out, buy, si ustedes van a salir a comprar, go shopping, over your nose and your eyes with a mask. If you want to sneeze, si quieren estornudar, over your nose and your mouth with your forearm, with your forearm. Okay, that's all. Class is over. Thank you so much. Thank you very much. It was a pleasure. Keep in touch with you. Fue un placer tenerlos en clase. Los quiero muchísimo. Bye bye. Goodbye. Take care yourself. Cuídense mucho, mucho, mucho.